Bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Llega el vídeo más deseado por todo el mundo y es que os voy a hacer la lista de, para mí, las 10 mejores cartas de esta nueva colección de Magic que acaba de salir, que es la Guerra de los Hermanos, The Brothers War. Y como siempre, espero vuestros comentarios debajo del vídeo opinando al respecto de mi ranking, de lo que para mí son las mejores cartas y además la posición que doy para cada una de ellas. Así que no me voy a entretener más, ya he jugado la colección, de hecho estoy aquí en el acceso anticipado. Pude jugar ya con las nuevas cartas hace unos días, por eso tengo una cuenta con 500.000 gemas, tranquilos, que no es lo habitual. Ojalá tuviese una cuenta con 500.000 gemas y 500 comodines de cada. Y como digo, ya he podido jugar bastante las cartas, ya tengo una idea bastante clara de lo buenas que son o de lo malas que son. Y ¡guau! Esta colección es tremenda, es poderosísima, está rotísima, tiene un montón de cartas que eran evidentemente buenas y efectivamente lo son, y otro montón de cartas que no parecían tan buenas y son buenísimas, y otras que me parecían buenas y son todavía mejores de lo que yo pensaba. O sea, realmente una colección pues increíblemente buena. Esperemos que no rompa mucho Magic, esperemos que las cosas estén más o menos niveladas, pero todo pinta bastante mal. De hecho, estoy subiendo varios vídeos estos días, por la mañanita y tempranito, con algunos de los mejores partidas del evento, del acceso anticipado. Así que os invito a que lo veáis, porque muchas de estas cartas las vais a ver ahí, ¿no? Vamos a comenzar con ello. Puesto número 10, que se lo lleva el Simulacro Simiesco. Simulacro Simiesco, obviamente, es una carta para mazos agresivos verdes. Por 3 es un 2-1, pero cuando entra en juego pone 2 contadores +1/+1 sobre una criatura objetivo que puede ser el mismo, así que sería un 4-3, lo cual no está nada mal. Pensad que la carta es incolora, se puede jugar en cualquier mazo. O sea, es decir, no solamente vale para un mazo verde agresivo, como he dicho, sino que realmente vale para cualquier tipo de mazo, porque la carta es incolora. Pero además se puede desenterrar, es decir, jugar desde el cementerio y vuelve a hacer su habilidad, pone 2 contadores +1/+1 sobre sí mismo o sobre otra criatura. Y es brutal por las sinergias que genera. Contadores +1/+1 siempre son útiles, siempre se pueden utilizar. Y además es una carta con sinergia de cementerio. Puedes molértela del mazo al cementerio directamente y luego rejugarla desde el cementerio. Desenterrar le da prisa hasta el final del turno y luego se exilia, ¿vale? La carta al final de... O sea, si la carta va a dejar el juego, sea como sea, se exilia y ya no vas a poder volver a desenterrarla, ¿vale? Pero bueno, la carta es bastante, bastante buena. La verdad es que me ha costado muchísimo elegir el top 10 y al final decís, ¡buah! Has metido el Simulacro Simiesco y has dejado fuera las Painlands. Pues por ejemplo, he dejado fuera las Painlands, ya os lo adelanto. Pero, y he dejado muchas otras cartas que estaban al nivel de este Simulacro Simiesco. Algunos para vosotros quizás sea mejor, otros sea peor, pero bueno. Top 10, Simulacro Simiesco, porque precisamente va muy bien con una de las cartas más jugadas de este evento, que fue la Amalgama Cable Raíz. Esta carta de aquí, la Amalgama Cable Raíz, ya tenía buena pinta cuando la vimos en el spoiler, ya me gustó y dije, está bien, otro bicho que se hace enorme, vale, perfecto. Pero luego lo ves en acción y es tremendísimo. Pensad que tiene fuerza 2, ¿vale? O sea, si lo juegas por 2 de mana, ya es un 2-3, o sea, ya está bien de estadísticas, pero es que pagas 5 y triplica esa fuerza. Sería una fuerza de una criatura 6-6 con prisa. O sea, automáticamente en cuanto haces su habilidad, por 5 de mana es un 6-6. Pero es que diréis, ¿vale? Y si lo combinas con el Simulacro Simiesco, es que puedes hacer Amalgama Cable Raíz de segundo turno, Simulacro Simiesco con 2 contadores +1/+1 aquí, por tanto, quedaría 4. Y en el quinto turno, 4 por 3 son 12. Se convierte en un 12-12 prisa. Y si lo has jugado por 5 de mana, esta Amalgama Cable Raíz es un 5-5 y al hacer su habilidad es un 15-15. Cualquier cosa que dope esta Amalgama Cable Raíz la convierte en una amenaza auténticamente bestial, auténticamente letal. La carta era mejor de lo que yo pensaba y es que pega muchísimo. Y cualquier mazo verde que quiera tener un poquito de win condition en una cosa de este estilo, le va a ir a la perfección. Vamos a por el puesto número 8, y en el puesto número 8 he decidido colocar el Fin de la Hermandad. Es una carta que, bueno, me parece un removal tremendísimamente bueno. Si hay mazos agresivos, Fin de la Hermandad, pues va a dar bastante guerra en este tipo de mazos. Por 3 hace 3 puntos de daño a cada criatura y a cada Planeswalker. Ya os adelanto que va a haber muchos Planeswalkers en este nuevo metajuego de estándar. Ya lo sabía antes, pero ahora va a haber más. Y si no, destruye todos los artefactos de coste 3 o menos. También hay muchísimos artefactos baratos. Además, esta carta no solamente es buena en Magic Arena, en estándar. Va a ser buena en muchos formatos en los cuales hay artefactos para, para eliminar todos esos artefactos baratos de, como digo, en múltiples formatos. Así que nada, puesto número 8 para Fin de la Hermandad, una carta que me ha gustado bastante. Puesto número 7 para el Portal hacia Pirexia. Bueno, ha habido una serie de mazos de reanimar artefactos o encantamientos del cementerio. Hay varias formas de reanimar cartas del cementerio y ponerlas directamente en juego. Por ejemplo, con el Invocar a la Justicia, la carta blanca de Kamigawa. Y bueno, poniendo esta carta, este Portal hacia Pirexia reanimado del cementerio, en el cuarto o quinto turno, por ejemplo, es una auténtica locura, porque destrozas al rival, dado que le haces sacrificar 3 criaturas, ni más ni menos, y a partir de ahí todas tus criaturas del cementerio las puedes empezar a jugar, ¿vale? O sea, es decir, una vez por turno, al comienzo de tu mantenimiento,
realmente la carta es absolutamente salvaje. Pagando 9 por ella, hasta es buena si tienes un mazo así que genere mucho mana, que rampe y tal, puedes jugarla pagando 9 y ni siquiera te sientes mal porque la ventaja que te da es bestial. Pero es que la reaniman y de hecho, sobre todo el mazo Band Urza que subí el otro día, por la mañanita de estos del acceso anticipado, tenía un mazo loquísimo del cual seguiremos hablando, ¿vale? Porque esta carta iba acompañada de varias que veremos en este top. Así que bueno, pues... tenemos ya aquí el puesto número 7 para el portal hacia Novirexia y pasamos al puesto número 6 donde la cosa se complica un poco realmente. He decidido meter en el puesto número 6 la fundición de Misra. No sé por qué me sale con este marco antiguo, o sea, no contaba yo con que fuese a aparecer con el marco antiguo la fundición de Misra, no sé. Bueno, el caso es que aparece con el marco antiguo y esta fundición de Misra, bueno, pues es de nuevo la mítica, queridísima factoría de Misra, prácticamente idéntica como tierra. Salvo que la factoría de Misra original se activaba por 1 de mana en lugar de por 2, también se convertía en un operario 2-2. Y la habilidad de 1 girarla y el operario atacante objetivo tiene +2/+2 con la vieja factoría de Misra era +1/+1 nada más. Pero en cualquier momento, cuando tú quisieras, no tenía por qué estar atacando el primer operario. Creo que la fundición de Misra es un poquito peor que la factoría porque la gracia es que la factoría se activaba por un solo mana. Y esta se activa por 2, pero sigue siendo una tierra que se convierte en criatura. Es tremendamente útil. Es una carta buenísima y va a haber juego hasta el final de los tiempos. Además es artefacto y si acaso una pega que le pondría actualmente en estándar y quizás por eso pues, se ha quedado en el puesto número 7, como se estaba comentando, número 6, perdón, una de las pegas que le podríamos poner a esta fundición de Misra, proponer una pega, sería decir que en este metajuego de estándar hay tantísimas barajas o mazos que llevan 3 o 4 o 5 colores que quizás no va a haber sitio para esta fundición de Misra. Pero cualquier mazo monocolor, ya veréis, las mono blue tempo, las mono black agro, mono green agro que va a haber ahora, todos esos mazos van a llevar 4 copias de fundición de Misra probablemente, ¿no? Así que bueno, recapitulando, hemos llegado más o menos aquí ya a la primera parte. Hemos dicho puesto número 10 para Simulacro Simiesco, 9 Amalgama Cabe Raíz, 8 Fin de la Hermandad, 7, Portal hacia Pirexia, 6, Fundición de Misra y vamos a por el puesto número 5. Me ha encantado esta carta, cada vez que la he jugado o me la han jugado me ha encantado. La máquina impulsada en el puesto número 5. Por 2 es un 3-2 defensor, por tanto no puede atacar. Pero en cuanto pagas un mana azul, a velocidad instantánea puedes pagar el mana, ya se convierte en una criatura imbloqueable automáticamente que sí puede atacar. 3-2, imbloqueable por 3. Bueno, por 2+1 de mana, que es más fácil que 3 de pagar. Pero luego por 3 se convierte en un 5-4, una vez llegado a ese punto. Y luego a partir de ahí, si pagas 6, robas 3 cartas, que es bastante bestia. Esta carta va a entrar en mazos de control, en mazos agresivos, en mono blue tempo, etcétera, etcétera. Es artefacto lo cual es sinergio con otras cartas. La carta es una carta mítica, ya me gustó mucho durante el análisis de la colección y en el acceso anticipado me encantó y muchísimos mazos la jugaban. Prácticamente cualquier mazo con azul estaba jugando máquina impulsada y de verdad que es una carta que trabajaba muy bien como bloqueador o como atacante, hacía su trabajo. Así que el puesto número 5 para una de mis cartas favoritas que es la máquina impulsada. Y vamos al puesto número 4. En el puesto número 4 he decidido colocar al transmutado látigo cortante. Yo pensaba que era muy buena, pero después de jugarla es todavía mejor. Precisamente por eso que os comentaba antes, de que todos los mazos estaban jugando múltiples colores, 3, 4 colores, 5 colores, etcétera, etcétera, en estándar, eso provoca que la mayoría de mazos lleven todo tierras no básicas. Así que es facilísimo que este transmutado lo puedas devolver al juego por solamente 2 manas negros, lo cual es una burrada, os lo garantizo, ¿eh? Por 2, un 3-1 que no puede bloquear, vale. Es una criatura que se limita, digamos, a mazos agresivos, como una criatura mediocre por sí misma, ¿no? Pero una vez que la partida avanza, lo puedes jugar desde el cementerio por solamente 2 de mana. A ver, tienes de andar al final del turno del rival, puedes decir, pues mira, al final de tu turno, toma, transmutado el látigo cortante. Y entra además con un contador +1/+1, por si fuese poco. Lo cual es un 4-2 por 2 de mana a velocidad instantáneo. Realmente es una carta agresiva, brutal, perfecta. Es, de verdad, en serio, todas las partidas que he jugado con ella me pareció increíble. Todas las que pareces que me la han jugado a mí, todo el rato, problemas. Por cierto que además, la propia fundición de Misra hace que los mazos monocolores o bicolores vayan a llevar más tierras no básicas para llevar estas fundiciones de Misra, que son tierras no básicas, y hace que esto sea todavía mejor. Y bueno, pues llegamos a donde está ya la cremita, el top 3, el podium, las 3 mejores cartas de esta colección. Tengo muchas ganas de mostraroslas porque realmente ya las hemos jugado, ya las he probado, y realmente son mejores de lo que yo pensaba. Y vamos a poner en el puesto número 3 una de las cartas combinadas, que sería, bueno, de hecho va a ser una carta doble, porque vamos a poner a Misra, poseído por Higgs, por 4 es un 3-5, siempre que ataques con él o con cualquier criatura que ataques, por cada criatura atacante, haces un drenar vida de X, ¿vale?
Haces una vida por cada criatura atacante. Y si además de estar atacando con Mishra, también atacas con el dragón mecánico, que ahora hablaremos de él, esto se da la vuelta y se convierte en Mishra en manos de Pyrexia, que es esa auténtica salvajada de 9-9 que veis ahí, que sencillamente en cuanto entra en juego, y por cierto, cuando ocurre lo de Mishra y el dragón, entra en juego Mishra, ¿vale? Estoy tapando un poquito la carta, ¿verdad? Me estoy dando cuenta de que la estoy tapando un poco, tranquilos, no pasa nada. Para que la leáis bien. Ahora vamos a poder ver mejor entera. Ahora sí se ve entera, ese 9-9 es auténticamente salvaje. Cuando haces la habilidad de Mishra con el dragón, al juntarse, se juntan las dos cartas y sale Mishra en manos de Pyrexia, se disparan ya dos de esas habilidades, ¿de acuerdo? De esas cinco habilidades que tiene la... seis opciones que tiene la carta, perdón. El caso es que entra en juego, se disparan las habilidades y luego al atacar también. Y voy a poner en el puesto número 3 junto a Mishra, obviamente... el dragón, que no lo he puesto, ay Dios mío, no lo había puesto en mi listado, tranquilos, porque eso tiene fácil solución. Se me pasó meter el dragón, ¿vale? Pues junto a Mishra, el dragón. Y pensaréis, guau, pero va a ser muy difícil hacer la combinación. O sea, mi puesto número 3 no es una carta, sino que son dos. ¿Por qué dos cartas? Porque ambas cartas se fusionan en una, ¿vale? Entonces, las vamos a considerar juntas. Yo pensaba que estas cartas no iban a ser buenas, ¿vale? Que Mishra y el dragón no iban a ser buenos porque era complicado juntar las dos cartas atacando. Pero es que resulta que en un mazo rojo-negro midrange es muy fácil jugar el dragón mecánico de tercer turno, jugar a Mishra de cuarto turno y atacar con los dos. Y además el dragón, que es un 2-2 daña dos veces, realmente es una carta buena por sí misma. Es raro que siendo un dragón no tenga la habilidad de volar, la verdad es que siempre se me ha hecho raro, pero es que el dragón es un 2-2 daña dos veces, o sea, como si pegase de 4. Si lo puedes dopar va a ser todavía más terrible. Y cuando entra en juego, puedes elegir descartar tu mano. La idea sería vaciarte la mano lo antes posible para jugar el dragón, robar tres cartas ahí de gratis. Y es que además, si te matan el dragón, lo puedes jugar desde el cementerio con la habilidad de desenterrar, que con desenterrar entra con prisa. O sea, si haces Mishra de cuarto y el dragón desde el cementerio de quinto turno, ya se combinan en Mishra en manos de Pyrexia y te ganan prácticamente. Y el propio Mishra no es tan malo como yo pensaba. Por 4 es un 3-5, que no lleva mucha atención, pero hace mucho drenar vida de X. Y se nota. Así que, bueno, puesto número 3 para Mishra. Por cierto, la colección se llama La Guerra de los Hermanos, de Brothers War. Este es el hermano malo, ¿vale? Mishra, poseído por Higgs. Y está en el puesto número 3, para mi gusto, de las mejores cartas de La Guerra de los Hermanos. Y en el puesto número 2, adivinad, está Urza. Siempre gana el bien, al menos en la ficción. En el puesto número 3 he decidido colocar a Urza, que también se junta con otra carta para darnos a Urza Planeswalker, que activa dos veces sus habilidades de Planeswalker, lo cual es bastante curioso. Y en una de las partidas que jugué otro día en acceso anticipado, que tenéis aquí en YouTube, el mazo de Urza, lo podéis buscar, subí hace muy poquitos días. Bueno, salen partidazas absolutamente brutales y en una de ellas consigo juntar a Urza. Y es según pones el Planeswalker en mesa, has ganado prácticamente, ¿no? De hecho, Urza, señor protector, es bueno por sí mismo. Por 3 es un 2-4. Pero te cuesta uno menos jugar artefactos instantáneos y conjuros, lo cual es una habilidad tremendamente buena. Y luego más adelante, pagando 7, que puede parecer mucho maná, se combina con puesto número 2 también. Para, voy a poner a las piedras de la fortaleza si las encuentro. Y aquí, perdonadme que me he despistado. Piedras de la fortaleza y debilidad. Si tienes en mesa a Urza y las piedras de la fortaleza y debilidad y pagas 7, se juntan en este Urza Planeswalker que estábamos comentando. Y dices, bueno, pero es que, claro, ¿cómo vas a juntar todo esto? ¿Cómo vas a pagar 7? Pues sale súper fácil. Porque, vuelvo a decir, Urza reduce en 1 el coste de tus artefactos. Así que puedes hacer tercer turno Urza, cuarto turno las piedras de fortaleza y debilidad, que son buenas. Esta carta es muy buena. Ya me gustó. Ya os dije que me gustaba mucho cuando hicimos el análisis de carta color por color de toda la colección. Dije, ojo a las piedras de fortaleza y debilidad, que me parece una carta bastante buena, porque es un artefacto que cuesta 5, que es legendario, sí tiene pegas, pero según entra en juego, o mata una criatura, bueno, da menos 5, menos 5, así casi seguro que mata una criatura, o te da de robar dos cartas. Y luego da 2 de maná, que puedes usar ese maná. Dice, cuidado, no puede ser usado para lanzar hechizos que no sean de artefacto, pero sí para todo demás. O sea, es decir, no puedes usarlo para lanzar un hechizo azul, o rojo, o verde, o negro, o lo que sea. Pero sí puedes usarlo para jugar cartas incoloras, artefactos... cartas incoloras que no sean artefactos, no. Tienen que ser artefactos, pero puedes usarlo para pagar habilidades. Por ejemplo, la habilidad de Urza la puedes pagar con las piedras de fortaleza y debilidad. Puedes pagar habilidades de todo tipo, pagar costes extras o cosas por el estilo. Entonces, al final, en el quinto turno, ¿vale? Has hecho tercer turno Urza, cuarto turno piedras de poder... Quinto turno, los junto los dos y gano la partida. Porque, bueno, no la gano, pero pongo el Urza Planeswalkers, que es absolutamente ridículo y absurdo. Y ese sería el puesto número 2. Vale.
Llegamos al puesto número uno y bueno, por seguir un poco la dinámica que estábamos siguiendo hasta este momento, si no me he saltado ningún puesto, no sé, a lo mejor me salto el puesto número 4. Creo que me salto el puesto número 4. Voy a recapitular para ver dónde estamos y hemos dicho puesto número 10 para el simulacro simiesco, luego puesto número 9 para la amalgama cable raíz, 8 para el fin de la hermandad, dijimos puesto número 7 para, si lo encuentro os lo digo, para el portal hacia Pirexia, puesto número 7 portal hacia Pirexia. Puesto número 7 fue la fundición de Mirra, perdón. Puesto número 6 portal hacia Pirexia. Puesto número 5 la máquina impulsada. En el 4 el transmutado, nada, está todo correcto. Al final todo bien, todo cuadra. Y siguiendo, como decía, el hilo de que el puesto número 3 han sido dos cartas, Mirra y el dragón mecánico pirexiano. El puesto número 2 ha sido Urza junto a las piedras de fortaleza y debilidad. Me parece una colección espectacular. Es que es tan buena que este top 10 al final va a tener 13 cartas. O sea, lo siento, pero va a ser así. En el puesto número 1 he tenido que compartirlo, ¿vale? Porque es que no había forma de meter todas las cartas que quería meter. Y he dejado como otras 4 o 5 cartas fuera que quería meter en el top 10 y es que era imposible. Por eso en los comentarios debajo del vídeo, aparte de vuestro me gusta y vuestra suscripción al canal, compartir el vídeo y tal, quiero vuestros comentarios con vuestras opiniones de qué cartas habríais sacado y habríais metido en relación a mi listado, ¿no? Como os decía, en el puesto número 1, compartido en este caso, el engullecarne pirexiano, que me gusta menos que la que otra, ¿vale? Por eso esta es el puesto 1,5, ¿de acuerdo? El puesto número 1,5 para el engullecarne pirexiano, que es mejor de lo que yo pensaba. 3-3 vínculo vital por 3. Para hacerle objetivo tienes que pagar 3 vidas. Pero es que resulta que, bueno, cuando una partida se medio alarga un poquitito y lo puedes jugar por 7, la carta es tremenda. Es un 7-5 vínculo vital. Los mazos de criaturas no pueden hacer nada. Los mazos de control tampoco, porque para hacerle objetivo a esto tienen que pagar 7 vidas. Todos los efectos tipo de blinqueos, es decir, siempre que puedas reanimarlo del cementerio o sacarlo de juego y devolverlo al juego o ponerlo directamente desde la mano en juego gratis o lo que sea, mil cosas, siempre que sale o vuelve, si entra al juego sin haberlo jugado, mejor dicho, desde tu mano y tal, sin haber pagado 3 o haber pagado 7 y tal, va a entrar directamente, la carta realmente es un engullecarne pirexiano, va a entrar como un por 7, un 7-5, ¿vale? Esa es la carta. Lo de prototipo es una cosa extra, que te permite jugarlo por coste 3 y es un 3-3. Pero la carta en sí es un coste 7 que es un 7-5. Así que cualquier cosa que lo blinquee, lo saque, lo meta de juego, lo reanime del cementerio, cualquier cosa de ese estilo, lo pone directamente en juego como un 7-5. Con amenaza y vínculo vital, como decías, es difícil de bloquear. Atacando te da un montón de vidas. Si quieren hacer objetivo, tienen que pagar un montón de vidas. Y la carta es muy buena, mejor de lo que yo pensaba. Jugamos contra ella en el acceso anticipado, nos la jugaron y siempre pareció excepcionalmente buena. Y la que para mí es la mejor carta de verdad, el top 1 de mejores cartas de esta colección, ya lo dije cuando vimos el spoiler, en armonía con el multiverso. Yo cuando dije, va, para mí esta carta es bestial, está rotísima y tal, durante el spoiler, yo era consciente de que quizás esta carta era un poco meme, para meme de ex, ¿no? O sea, bueno, es un coste 8, sí que es cierto que es muy poderosa. Recuerda a cartas muy poderosas como Omnisciencia, o también, yo que sé, como otras cartas similares que permiten jugar cartas desde el top del mazo, como por ejemplo la Visión de Futuro. Y dices, ah, pero es que esto cuesta 8, es muy complicado de jugar y de aprovechar. Pues no. Resulta que, por ejemplo, al igual que el portal hacia Pirexia se puede reanimar, esta armonía con el multiverso también se puede reanimar. Y de hecho, en muchas partidas que estuvimos jugando en el acceso anticipado, pues pudimos poner en mesa en armonía con el multiverso de cuarto turno. Y una vez que está en mesa esto, es que es imposible que pierdas. Porque además, cada armonía en el multiverso, con el multiverso que robas, o que tienes en mano, o lo que sea, la vas a jugar gratis. Y te va a dar otra jugada gratis, ¿no? Te permite jugar cartas desde el top del mazo gratis. Al menos una por turno puedes jugarla gratis. De la mano o del top del mazo. Además de que puedes jugar cartas del top del mazo. En cuanto tienes una armonía en mesa, has ganado porque es que se te va de las manos todo. O sea, la cantidad de cosas que puedes hacer en un solo turno es auténticamente loquísima. Pagada por 8 me parece razonable, pero es que jugada, digamos, reanimada desde el cementerio o algo así en el cuarto o en el quinto turno es tremendamente abusiva, tremendísimamente abusiva. Y luego nos dimos cuenta, bueno, es una cosa que yo ya dije durante el análisis, y es, pero es que claro, si juntas una, dos, tres copias en mesa, puedes hacer el efecto 3 veces, el de jugar carta gratis 3 veces por turno. Tres cartas gratis o una carta por... O sea, la propia armonía con el multiverso permite jugar otra armonía con el multiverso. ¿Sabes lo que quiero decir? Las múltiples copias de armonía con el multiverso hacen que esta carta se vuelva loquísima, ¿no? Y me di cuenta, durante el acceso anticipado, cuando estábamos jugando esta carta, hubo una partida, creo que junté 3 en armonías con el multiverso. Pero además seguiditas, o sea, pim, pam, pum. Seguidas, tom, 1, 2, 3. Y dije, espérate, esta carta está rotísima por todos lados, es buenísima.
pero quizás si hubiesen puesto que es un encantamiento legendario para que no puedas acumular varias copias en mesa, habrían podido limitar un poquito su poder. Pero no, encima ni siquiera se les ha ocurrido hacer la legendaria para que no esté tan rota. Creo que esta carta está mega rotísima y que todos los mazos en estas próximas semanas van a girar en torno a Armonía con el Multiverso, Portal hacia Pyrexia y también Urza y las piedras de fortaleza y debilidad que funcionan bastante bien con esta combinación de cartas, porque al fin y al cabo esto es un artefacto, esto es un encantamiento que funciona muy bien con cosas de reanimar, por tanto vas a llevar también el portal hacia Pyrexia. Como que todo, digamos, tiene bastante sentido, ¿no? Todo es bastante sinérgico. Y esto es lo que nos ha traído la Guerra de los Hermanos. Ya digo, esta colección está rotísima al nivel del Trono del Drain de hace un par de años. Vamos a volver al Trono del Drain, por cierto, en septiembre del año que viene. O sea que se vienen curvas, agarraos que se vienen curvas. Y bueno, pues nada más, esto es todo lo que os tenía que comentar. El top 10 mejores cartas para mí. Top 10, que al final he hecho trampa. Y como digo, he metido 13 cartas. Pero es que era imposible, de verdad os juro que era imposible meter solo 10 cartas. Para empezar, porque hablar de Urza o de Mishra por separado, o sea, solamente ellos, es tontería. No tiene sentido porque son buenos al jugarlos con sus respectivas parejas, ¿no? Que son las piedras de fortaleza y debilidad y el dragón mecánico pirexiano. Y luego dije, joder, es que en el top 1 no puedo, o sea, ¿dónde meto esto? ¿Y dónde meto esto? Sí, es que no me caben las cartas. Entonces dije, va, pues hacemos un top 1 combinado. Diría top 1,5 para el Engollicarnos pirexiano y top 1 para en armonía con el multiverso. Pero realmente toda la colección es espectacular. O sea, y me he dejado fuera cartas buenísimas que sé que las vais a dejar debajo en los comentarios. Nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.